Hola a todos amigos de Deporte UNAM, estamos nuevamente en una transmisión, esta vez en una clase de esgrima. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Hola. Juan. Y Juan nos va a ayudar hoy en unos ejercicios, ¿sale? Entonces, bueno, les comento lo que vamos a utilizar para la sesión de hoy. Vamos a ocupar unos conos, estos conos... En realidad, bueno, si no los tienen, son para poner puntos, para marcar puntos en el piso. Pueden utilizar botellas, cualquier cosa que encuentren para marcar un punto, pues es suficiente. Vamos a utilizar una cuerda, más o menos de un metro. Si no tienen una cuerda, puede ser un cinturón, un listón. Vamos a utilizar un guante, este es un guante de esgrima. Se puede usar también, no sé, un trapo, cosa que se hace en México, y una pelota, claro, y también el tapete que siempre utilizamos, y nos vamos a hidratar durante la sesión, entonces nuestra agua. Ok, en lo que están todos listos, vamos comenzando con el calentamiento habitual, el calentamiento articular, que es muy necesario siempre que vamos a realizar una actividad física. Comenzamos haciendo círculos con el pie hacia un lado, hacia el otro lado, bien. Ahora con el otro pie, hacia un lado. Luego cambiamos hacia el otro lado, bien. Esto es para comenzar a calentar las articulaciones de los tobillos. Es muy importante tener muy bien lubricada esa parte. Luego hacemos punta, talón, nos paramos de puntas, talón, puntas, talón, punta, talón. Eso, muy bien. Vamos a otra parte importante, las rodillas. Las rodillas flexionamos ligeramente y subimos. Eso, flexionamos. Bien, Juan ya conoce el calentamiento, entonces... ya lo hace sin necesidad de que le diga qué es lo que tiene que hacer. Bajamos. Eso. Sigue. ¿No? Después vamos a dar un paso largo y bajamos ligeramente. No hay muelleo, simplemente bajamos ligeramente. Ahí. Hacia atrás. Paso largo. Muy bien. Esto es un paso largo, diferente del ejercicio que conocemos en esgrima como el a fondo, que simplemente damos un paso largo. Paso largo. Paso largo con el otro pie. ¿Sí? Ahora sigue la cadera. Vamos a hacer círculos con la cadera. Colocamos nuestras manos en la cadera y... giramos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y ahora en el sentido de las manecillas del reloj. Despacio, estamos comenzando a hacer la actividad física, entonces esto es despacito. Ahora giros hacia un lado y hacia el otro. Bien. Bien. Ahora con los hombros vamos a hacer círculos hacia el frente, ¿ok? Círculos hacia el frente con los hombros, solo se mueven los hombros, despacito. Bien, ahora hacia atrás, cambio. Eso, muy bien. Vamos a hacer ahora con los brazos, los estiramos al frente y movimientos amplios al frente, círculos amplios, eso es, lento, no hay prisa, muy bien, hacemos estos movimientos amplios hacia el frente, ahora hacia atrás,
cambio hacia atrás. Bien. Ya hicimos los hombros, ahora seguirían los codos. Círculos con los codos. Observa cómo la parte del brazo no se mueve, solo se mueve la parte del antebrazo, porque lo que estamos ejercitando son los codos, la articulación de los codos. Ya se hizo en un sentido, ahora cambiamos el sentido. Muy bien. Seguimos con muñecas. Lo mismo, giramos hacia un sentido con las muñecas. Ahora giramos en el sentido opuesto. Bien. Dedos. Bien. Los dedos son muy importantes en esgrima. Deben ser articulaciones que estén muy bien ubicadas y ejercitadas también. Vamos ahora a, decimos no, despacio, sin marearnos. Lento. Ahora decimos sí. Muy bien. Eso, despacito. Hay que hacerlo despacio para no marearse. Círculos con la cabeza. Hacia un lado. Y cambiamos el sentido. Muy bien, vamos a iniciar una parte pequeña de acondicionamiento físico. Para eso vamos a colocarnos como estamos de pie y vamos a hacer un minuto con 7 ejercicios diferentes. ¿Ok? Yo les voy a contar el tiempo. Comenzamos con trote en el lugar. ¿Listos? Vamos a escuchar la alarma. Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante, trote en el lugar. Eso. Es un trote despacio, suave. Recuerda que estamos iniciando una actividad física, entonces vamos de pequeño. No es difícil, por ahora solo es un trote ligero. Eso, muy bien. Despacito. Pero es muy importante, recuerda, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. En todo momento hay que inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca. Muy bien, ahora estamos listos, vamos a cambiar a saltitos. Ahí, cambio. Saltitos. Muy bien. Eso, con los pies juntos, como si estuviéramos saltando la cuerda, sin cuerda, pero solo dando los saltitos. Eso. Muy bien. Recuerda respirar correctamente. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Todo momento. Pies juntos. ¿Sale? Eso. Muy bien. Muy bien, continúa haciendo los saltitos. Todavía no nos cansamos. Listo, cambio a tijeras. Cambio. Eso. Hay que abrir muy bien, separar los pies tanto como podamos, los brazos hasta arriba. Eso. Muy bien. Ya comienza a sentirse un poco la actividad, el esfuerzo. No desistas, continúa, este es un ejercicio de resistencia.
Vamos. Eso. Muy bien. Separa muy bien los pies. Momento de saltar. Y cambio a yogi. Paso yogi en el lugar. Unimos muy bien las rodillas. No tiene que ser muy rápido, pero por favor mantén el ritmo. Eso, mantén el ritmo. Recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Nariz, boca. Eso. Muy bien. Arriba, las rodillas hasta arriba. Eso. Muy bien. Eso. Aguanta, rodillas hasta arriba. Cambio a saltitos, sentadilla. Dos saltitos, media sentadilla. Dos saltitos, media sentadilla. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Bien. En la media sentadilla separa los pies y los saltitos los juntas. Un, dos, tres. Muy bien. Eso. Eso. Muy bien. Ya nos falta poquito. Aguanta. Eso. Cambiamos a uno más sencillo. Patadas atrás. Patadas atrás. Pongo de lado, talones hacia atrás, ok. Aguanta. Como dije, no tiene que ser muy veloz, pero mantén el ritmo. Eso, muy bien. Eso, manténlo. Atrás, aguántalo, terminando este ya solo falta uno, ¿vale? Hasta arriba los talones, hasta arriba, bien, y cambio, ¿va? Patadas adelante. Atrás adelante, tan arriba como puedas. Muy bien. Eso. Muy bien. Resiste. Ya es el último. Estamos por terminar. Eso. Aguanta, aguanta. Bien. Más arriba. Eso. Recuerda inhalar por la nariz. Por la boca. Listo. Alto. Bien, muy bien. Alto, caminando. Caminamos de un lado a otro. Hay que sacudir las piernas. Inhala profundo por la nariz. Exhala profundo por la boca. Caminando. Inhala profundo por la nariz. Exhala profundo por la boca. ¿Sale? Aprovechamos para enviar los saludos a Paola, Daniela. Saludos.
la mamá de Abril, Ernesto, Yuri, Yuriria, María Fernanda, Ángel, ¿listos? Caminando. Caminando, eso. Y damos un, dos, tres pasos. Bajamos juntas. Eso. De regreso. Un, dos, tres pasos. Bajamos. Un, dos, tres. Dale. Un, dos, tres pasos. Bajamos. Eso. Eso. Un, dos, tres pasos. Bajamos. Muy bien. Recuerda inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Un, dos, tres. Bajamos. Muy bien. Este es el momento en el que si necesitas rehidratarte, por favor, ve a hacerlo. Toma un poquito de agua. Si necesitas rehidratarte, es ahora. ¿Sale? Bien. Vamos a la parte que sigue. En sesiones anteriores ya hemos explicado las posiciones básicas. Vamos a retomarlo hoy. Recuerda que en esgrima tenemos una posición inicial o primera posición. Es con nuestro pie dominante. Si eres diestro, pie derecho. Si eres zurdo, pie izquierdo, hacia adelante. Entonces el pie dominante, hacia adelante. El pie dominante hacia adelante. Y el pie izquierdo forma una L en la parte de atrás. Si eres diestro, el pie dominante es hacia adelante, hacia allá. Y el pie izquierdo forma una L con el pie de atrás. Aquí. Aquí. ¿Sale? Esa es nuestra primera posición. Ahí. Extendemos los brazos, el brazo derecho hacia el frente, el brazo izquierdo hacia atrás. Para pasar de la primera posición a la guardia, hacemos como si fuéramos a dar un paso y luego flexionamos. ¿Sale? Ahí. Esa es nuestra guardia. ¿Ok? Vamos atrás. Posición inicial. Vamos a dar el paso y luego la guardia. ¿Sale? Entonces, nuestra posición de guardia forma una L. Los pies forman una L, el pie de adelante viendo hacia adelante, el pie de atrás, una L con respecto al de adelante. Y el brazo en esta posición, así. Esta es nuestra guardia. Si me pongo viendo hacia allá, se ve de esta forma. Esta es mi postura en guardia. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a dar unos pasos en guardia. Si me coloco en guardia, y para dar un paso, primero se mueve el de adelante, de esta forma, así. Paso. Eso. Eso es un paso. Paso. Bien. Paso adelante. Paso adelante. Eso. Ahora, si queremos dar el paso hacia atrás de la guardia, el primero que se mueve es el pie de atrás. Y luego volvemos a la posición de guardia, ¿ok? Paso atrás, eso, atrás, atentos, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, atrás. Muy bien. Ya que aprendieron el paso hacia adelante y el paso hacia atrás, es momento de utilizar la pelota. ¿Cómo vamos a utilizar la pelota? Muy sencillo. Un paso está correctamente ejecutado cuando no hay cambios en nuestra altura. Todo es a la misma altura. Aquí, aquí. Para verificar eso, necesitamos una pelota que vamos a colocar en nuestra mano y sin sostenerla, vamos a dar pasos al frente.
la pelota no se cae. Si me muevo de delante hacia arriba, la pelota comienza a balancearse y se cae. Yo voy a dar pasos y la pelota no se va a caer. Ok, adelante, 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 atrás, 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 adelante, adelante, atrás, atrás, atrás. Muy bien. Entonces tengo mi pelota, atrás, atrás, adelante, atrás. Eso. Y la pelota no se va a caer porque la estoy, porque estoy ejecutando de forma correcta el paso. No me muevo hacia arriba, voy haciendo esto. Si hago esto, la pelota se va a caer. Siempre a la misma altura. ¿Ok? Adelante. Entonces ahora vamos a hacer indistintamente pasos adelante y atrás, como yo quiera, sin que se caiga la pelota. ¿Sale? Tiene que fluir. Vamos adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. Unos continuos. Muy bien. Muy bien, Juan. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio más. Y para eso vamos a utilizar nuestra cuerda. Esta cuerda tiene una longitud aproximada de 1 metro. Y este es un ejercicio que se hace en parejas. Sirve para mantener la distancia entre nuestro oponente. ¿Ok? Entonces, yo debo colocarme en guardia, tomando la cuerda, y no debe pasar ninguna de estas dos cosas. No debe ocurrir que la cuerda se cae, tampoco debe ocurrir que jalo, menos que la suelto. La cuerda siempre se mantiene aquí. Entonces, atrás, atrás. Si yo voy hacia el frente, Juan va a mantener su distancia, manteniendo la tensión de la cuerda. ¿Ok? Ahí. Si yo voy hacia atrás, mantén la distancia sin que la cuerda se caiga. ¿Ok? La cuerda no se debe caer. Hay que medir los pasos, no todos los pasos van a ser iguales. Unos son más cortitos que otros, pero siempre estoy manteniendo mi distancia. ¿Ok? Muy bien. Hay que medir la distancia para mantener la tensión de la cuerda. Okay. Esta vez llevé yo. Ahora me va a llevar Juan. Juan va a decidir hacia dónde dar los pasos, con qué tan largos, qué tan cortos. Yo tengo que mantener la distancia con respecto a la distancia de Juan. Ok, adelante. Eso. Eso. Muy bien. Juan puede cambiar en cualquier momento el sentido, desde adelante hacia atrás, pero la distancia se debe mantener en todo momento. ¿Ok? Muy bien. Eso. En el momento puede cambiar de un momento a otro. Esa es la idea. Engañar al oponente. ¿Sí? Eso. Bien. Muy bien. Bien. Eso. Ok. Ese es un ejercicio para la distancia. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Antes de esto, es muy importante explicar el siguiente movimiento.
Ya sabemos entonces cómo pasar de la primera posición a la guardia. ¿Ok? Sabemos cómo pasar de la primera posición a la guardia. Ya sabemos cómo dar los pasos adelante, pasos atrás y un ejercicio para mantener las distancias. El siguiente es un movimiento básico también, muy importante, porque es un movimiento ofensivo, es decir, que es un movimiento de ataque. Vamos a hacer un a fondo. ¿Ok? ¿Cómo se hace un a fondo de la guardia? Primero voy a hacer un movimiento de extensión, a esto le llamamos una extensión, se extiende el brazo para poder tocar al oponente, extensión, y lo siguiente que va a pasar es que de la extensión, la pierna de adelante va a salir hacia el frente lo más lejos que se pueda y la de atrás va a estar estirada, ¿ok? A fondo, ahí, eso es un a fondo, ¿sale? Guardia, de la guardia, extendemos, caemos con el talón lo más lejos que se pueda y esta se estira. Ahí. Es muy importante, la rodilla no sobrepasa la zona del empeine, ¿ok? No llega hasta los dedos. Guardia, extensión, a fondo. Ahí está, eso es un a fondo. Muy bien, Juan, guardia, extensión, a fondo. Bien, si miramos hacia el frente, nuestro a fondo se va a ver de la siguiente manera. Guardia, extensión, a fondo. Es muy importante sacar la rodilla. Esto no debe pasar aquí. ¿Ok? Guardia, un poquito más atrás. Extensión, a fondo. Bien, guardia, extensión, a fondo. Bien, guardia. Extensión, a fondo. Guardia. Recordemos cómo se ve de lado mientras ella. Guardia. Extensión, a fondo. Bien. Guardia. Extensión, a fondo. Bien. Guardia. Vamos a hacer un ejercicio utilizando nuestro guante. Puede ser un guante, un trapo, lo que sea. Este también es un ejercicio en parejas y nos tiene que ayudar de la siguiente forma. Yo me voy a colocar en guardia, en este caso Juan, guardia, extensión. A esta altura voy a poner el guante, él lo tiene que atrapar, guardia, y suelto y lo agarro en una extensión. Bien, guardia, eso, guardia, eso. Eso debe estar muy atento para poder sostenerlo en una extensión, atraparlo en una extensión. No lo atrapa hasta acá abajo, no lo atrapa aquí arriba, lo atrapa en su extensión. Aquí está muy atento, Juan. Guardia, ahí, bien, guardia, ahí, ok, guardia. Ahí, bien. Ahora vamos a aumentar un nivel de dificultad. Juan va a tener que dar una extensión y un paso para atrapar el guante. Es decir, ya no va a ser aquí, va a ser un poquito más lejos. ¿Ok? Recuerda que primero siempre sale la extensión y luego el paso. ¿Sale? Guardián. Y cuidado. Hay que hacerlo más veloz, que no se vaya el guante. Eso, guardia, y eso, guardia, eso. Tienen que atraparlo en su extensión, no lo atrapa abajo, no lo atrapas arriba, lo atrapas en tu extensión, ¿vale? Guardia, bien, guardia, eso, guardia, eso. Bien. Uno más. Eso. Muy bien. El último. Ahora vamos a añadir un nivel más de dificultad. Ahora Juan no lo va a atrapar
no lo tienes que atrapar en una extensión. El ejercicio ahora consiste en atraparlo a fondo. ¿Okay? Este ejercicio cuesta un poquito de más trabajo, seguramente no va a salir a la primera, pero la idea es que lo vayas practicando. ¿Okay? Es un ejercicio de velocidad de reacción. En esgrima hay muchos momentos en los que puede ocurrir, es una oportunidad muy corta para que tú puedas tocar a tu oponente. Entonces tienes que aprender a aprovechar esa oportunidad. Guardián, extensión, paso, aquí es un más fondo. ¿Okay? Entonces yo suelto el guante. Cuidado. Hicieron una prueba. Guardián y fondo. Ahí. Guardián. Más potente el a fondo. Cuidado. Ok. Guardián y fondo. Eso. Guardián y fondo. Guardián. Salió un poquito antes y fondo. Ah, salió antes. Guardia. Después, como les digo, cuesta un poquito más trabajo. Guardia. Eso. Guardia. Uno más. Recuerda que primero debe salir la extensión, ¿sí? Estás realizando un ataque. En todo ataque, pues tienes que atacar si quieres tocar al oponente. Entonces, antes de cualquier movimiento, la extensión. De cualquier movimiento ofensivo, quiero decir. Guardián. Y fondo. Eso. Retrasó en el pasito que dio. Guardián. Eso. Guardián. Muy bien, excelente. Vamos a hacer unos ejercicios más que involucran el trabajo de la velocidad de reacción. Para eso necesitamos las marcas que habíamos mencionado. Vamos a hacerlo en la silla. Vamos a colocar esta al frente. De este lado y una más de este lado. Ok, nos vamos a colocar al centro primero de pie y vamos a comenzar dando trote en el lugar. A la señal vamos a ir a este cono, que es el número 1, al de la derecha, que es el número 2, o el de la izquierda, que es el número 3. Yo les voy a dar la señal, ustedes ejecutan el ejercicio, ¿ok? Entonces comenzamos en 3, trote en el lugar, en 3, 2, 1, al. Eso, trote en el lugar, y 1. Toca y regresa a trotar en el lugar, bien, y 1. Toca, eso, regresa a trotar en el lugar, 1. Bien. 1. Bien. Recuerda, 2 es a la derecha, 3 es a la izquierda. ¿Vale? 1. Bien. 3. Cuidado, atentos. Sigue. Muy bien. 2. Eso. Deben estar más o menos a la misma distancia con respecto al centro. 2. Eso. Sigue trotando en el lugar. Y 1. Bien. 3. Eso. Atento. 1. Hacia el frente. 2. Bien. 1. Bien. 3. Bien. 3. 2. 1. 3. Bien. 2. Eso. 1. Eso. 2.
Uno. Tres. Dos. Uno. Alto. Muy bien. Sacudimos las piernas. Inhala por la nariz, exhala si necesitas recuperarte. Muy bien, inhala profundo. Exhala, inhala profundo. Exhala. Ok. El siguiente es parecido, pero ahora ya no va a ser trotando en el lugar, va a ser sentado en guardia. Voy a dar un paso adelante y uno atrás. En todo momento estoy dando un paso adelante y uno atrás. Y las mismas indicaciones. Si digo uno, voy, regreso a dar un paso adelante, paso atrás. Digo tres, voy, toco y regreso. Ese era dos, perdón. Guarden. ¿Listos? Y comenzamos. Uno, dos, eso. Dando pasos adelante, pasos atrás. Muy bien. Y uno. Uno. Bien. Vamos adelante, atrás. Eso, muy bien. Bien sentado en guardia. Recuerda, es muy importante que te sientes bien en guardia y las rodillas estén bien alineadas. Una hacia el frente, la otra en L con respecto a la de adelante. Uno. Bien. Dos. Eso. Regreso a pasos adelante y atrás. Adelante. Bien. Tres. Bien, regreso. Uno. Dos. Eso. Venimos. Bien. Ahora bien las rodillas. Hay que cuidar muy bien la postura de las rodillas. Uno. Bien. Sigue. Tres. Muy bien. Sigue adelante, atrás, adelante, atrás. Dos. Muy bien. Eso. Más atrás. Y tres. Atentos, atentos. Bien. Dos. Muy bien. Uno. Regresamos. Adelante, atrás, adelante, atrás. Tres. Regresamos. Uno. Muy bien. Tres. Dos. Muy bien. Uno. Alto. Muy bien, excelente. Recogemos nuestros conos, terminamos con ese ejercicio. Gracias. Y vamos a la parte final de nuestra sesión. ¿Ok? Vamos a colocar nuestro tapete. Para hacer una rutina muy pequeñita de abdomen y una más de elasticidad. Nos colocamos en el piso. Para hacer abdomen, sin plancha, flexiones de torso. Okay. Si no tenemos a un compañero, no importa, simplemente hay que tratar de mantener los pies en su lugar. Okay. Y hacemos 10 flexiones de torso. ¿Listos? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 7, 8, 9, 10. Eso. Ahora colocamos nuestros pies en una superficie elevada, de este modo. Hay que tratar de tocar las puntas de los pies 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Muy bien. El siguiente ejercicio también son 10 lumbares, es decir, la parte baja de la espalda. Hay que tener mucho cuidado con este ejercicio, hay que hacerlo lento para no parecer un pescado muriendo. 1, eso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Uno más. Necesitamos una pareja con este. Si no lo tenemos, bueno, simplemente elevamos y bajamos las puntas de los pies. ¿Ok? ¿Listos? Nuestra pareja nos tiene que lanzar las puntas de los pies, perdón, los pies al piso. Despacito. 1, 2, 3, bien estiradas. 4, 5, 6, bien estiradas. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y pasamos a hacer la última parte, que es la parte de elasticidad. ¿Ok? Sentados en nuestro tapete, pies juntos, intentamos tocar las puntas de los pies 10 veces. ¿Listos? Baja. Es muy importante sacar el pecho. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos los pies lo más que puedas y baja al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. A la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espalda al frente. Eso. Bien estirada la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado. Eso. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último, mariposas. Cerca los tobillos de nuestro torso y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Con eso daríamos por terminada nuestra sesión. Espero que les haya gustado. Enviamos los saludos que nos faltan a Mónica Carrascal, mamá de Juan, a todos los alumnos de extensión de Esgrima de la UNAM, un saludo, sé que nos están viendo, a Luisa, Roberto, Carmen, un saludo. Recuerden, si les interesa saber más sobre nuestro deporte, síganos en nuestras redes sociales también, Asociación de Esgrima de la UNAM en Facebook, esgrima.unam en Instagram, y estaremos respondiendo todas sus dudas. Espero que les haya gustado nuestra sesión y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Adiós. Adiós.